Amigos, amigas de Sin Censura, como les adelantaba, se encuentra ya con nosotros Mario Delgado, presidente nacional de Morena, a quien debo de decir, veo muy contento, y no es para menos, luego de que le haya Morena, la coalición Juntos Hacemos Historia, Morena, PT Verde, arrebatado la joya de la corona al PRI, el Estado de México, gana la maestra Delfina Gómez, y te vimos pues celebrar desde anoche, Mario, con la maestra Delfina Gómez. Te agradezco mucho que te enlaces con nosotros aquí en Sin Censura. No, al contrario, Vicente, muchas gracias a ti. Pues sí, estamos muy contentos. ¿Cómo no estarlo? Vicente, se supone que el grupo Tlacomulco era invencible, que era todopoderoso, era el símbolo del PRI durante muchos años, y nos robaron en el 2017, acuérdate, y pues lo logramos finalmente. La maestra Delfina hizo una campaña extraordinaria, hay que darle todo el crédito que se merece a la maestra. Visitó los 125 municipios de manera muy disciplinada, y yo digo, Vicente, que el Estado de México fue un ejemplo de cómo hacer bien las cosas desde el principio. Más de 60 participantes a la encuesta, acuérdate. Tuvimos una primera encuesta, tuvimos una segunda encuesta con los finalistas, personajes muy importantes, líderes que empezaron a hacer política antes que la maestra incursionara en Morena, como Higinio Martínez, un luchador social de toda la vida, como Horacio Duarte, tú sabes, el, digamos, es una figura, Horacio, es el abogado que pues el mejor abogado electoral que hay en el país, para decirlo muy claro, y con toda la experiencia de las elecciones de Andrés Manuel López Obrador. Viene la segunda encuesta, gana la maestra Delfina, y lejos de hacer berrinches, pataleos, traiciones, hacen equipo. Horacio, coordinador de campaña, Higinio, delegado especial del partido. Todos los demás participantes dijeron, vamos con la maestra Delfina. Hubo mucha unión, hicimos un buen acuerdo con el PT, hicimos un buen acuerdo con el Partido Verde, se hizo una campaña 100% territorial, nos fuimos a todas las secciones electorales, el recorrido de la maestra ayudó muchísimo, fuimos preparando con mucho tiempo la defensa del voto, con la participación de todos los equipos, porque luego se pelean por eso. No, yo quiero cuidar las casillas, no, yo quiero cuidar las casillas. A ver, momento. Vamos a estar todos. Metimos 20,000 titulares de Morena, 20,000 suplentes de Morena. Al PT le dijimos, a ver, pues tú no tienes gente, echa para acá. Tenemos 20,000 suplencias del PT que metimos gentes de Morena. Y los del Verde le dijimos, a ver, pues mi hermano, pues ¿para qué nos hacemos? No tienes gente. La mitad de los distritos de los titulares nos los dio, 10,000, más los 20,000 suplentes. Es decir, teníamos 20 titulares de Morena, 20 suplentes, 20 suplentes del PT, ahí trae 60,000, los suplentes del Verde, 80,000, más 10,000 del Verde, más RG, CR y demás, 100,000 personas cuidando las casillas. Ahí está el resultado. Lado B, Coahuila. Se convoca la encuesta, participan menos, fíjate, uno piensa que cuando participan menos puede ser más fácil. Conocemos la historia, el señor que hace berrinche, que patalea, que desconoce su firma, que falta su palabra, que rompe con nosotros, de muy mala manera. El PT rompe la alianza que ya teníamos en Coahuila para postularlo. ¿Qué pasa? Pues se divide el voto opositor en tres, Verde, Morena, PT. Y todos, eso sí, PT y Verde. La 4T, ¿no? Pues ¿cuál 4T? Le estaban ayudando en realidad al PRI, evitando que se consolidara el voto del cambio, el voto opositor. Al final, pues ya me junto con ellos, les digo, compañeros, compañeras, si esto termina así, si su papel en Coahuila es condenar al pueblo de Coahuila a 100 años de PRI, no vamos a ver 24, porque yo no voy a poder explicarles a los militantes, a los simpatizantes de Morena. No, es que fíjense que en unas cosas sí vamos con ellos y en otras no. O sea, no es de intereses, es de un proyecto de nación. Y si algo tiene nuestro movimiento, si algo le reconoce la gente, es congruencia. Por eso Morena es el partido más fuerte, por la congruencia que ha tenido. Era en áreas de esa congruencia, pues yo les dije, pues ustedes decidan,
si son paleros del PRI en Coahuila, se acabó el 24. Afortunadamente reaccionan, piden el voto por Morena, ya muy tarde, no tiene efecto electoral, y pues están los resultados que se conocen. Entonces, de cara al 24, Vicente, es muy valiosa la experiencia que hemos tenido. Porque si vamos unidos, no hay quien nos gane. Si andamos con caprichitos, con intereses personales, con ambiciones vulgares, con vanidades, con egos desmedidos, pues se descarrila el proyecto. Son los principios, son los valores, es el proyecto, no son las personas. Esa es la gran lección para el 2024. Y con eso empezamos el día de hoy. Vicente, ya arrancó el 24, ayer a las 2, hoy a las 12 de la noche, ya estamos en el 24. Hoy mismo yo ya me comuniqué con los aspirantes ya para empezar a ponernos de acuerdo esta misma semana. ¿Y cómo?